En esta ocasión fui al Centro Cultural Tlatelolco a ver una exposición muy chida y a la vez muy necesaria e importante. Estoy hablando de Hilando Memoria, Tejiendo Justicia. Es un espacio en el que la colectiva Las Siempre Vivas y un grupo de madres de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes de feminicidio nos comparten las luchas que han realizado a partir del bordado, como una estrategia de perseverancia, resistencia y búsqueda de justicia. Esta exposición particularmente me impactó porque no es solo ver bordados, semblanzas o altares, sino que fue ver en cada pieza la desesperación y el sufrimiento de todas aquellas víctimas y el dolor de sus seres queridos. Son muy profundos los mensajes y sin duda te aplasta el corazón leer las historias de las madres, las amigas y las compañeras de las víctimas. Sin embargo, el bordado fue un refugio para ellas, una forma de conmemorar y recordar. En muchos de los bordados se plasman las cosas que les gustaba hacer. Además, muchos fueron hechos por personas que no llegaron a conocer a la víctima en vida, sino que la conocieron a través de los recuerdos de su madre. El que más me gustó fue uno que decía: las redes de mujeres salvan vidas. Yo creo que esta exposición es muy importante porque el feminicidio es un problema gigantesco. Las cifras son exorbitantes y las injusticias que se viven gracias al Estado mexicano son demasiado frustrantes. Además, yo creo que es un muy buen espacio para hacer memoria colectiva, no olvidar a las víctimas y crear conciencia de la situación en México. Dense una vuelta, visítenla, tómense el tiempo para reflexionar y escuchar todas estas historias que comparten a través de los bordados. Vale mucho la pena ir. Y bueno, eso fue todo. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones y déjanos en los comentarios su opinión. Recuerden, yo soy Tere y esto fue Intro.